Vamos a reanudar el Pleno con el segundo turno, en este caso para el señor Maroto, cuando usted quiera. Vale, tomando nota de esa benevolencia de los tiempos de la que prometía antes del receso, empezamos por lo de las faltas de respeto. Mire, yo no le no quiero que quede ni siquiera constancia en las actas en ese juego malabar que ha hecho de eh, no puede llamarme miserable. Claro, no puedo porque no lo he hecho. Yo no le he dicho eso. Entonces, a la hora de pedir explicaciones, tiene que afilar un poco el lápiz. Es como si cuando el señor Aguirre me llamó Hitler, le pido yo a usted las explicaciones. O cuando el alcalde de ese estado dijo que los inmigrantes eran esa basura que había que sacar a leches de la ciudad, le pido a usted las explicaciones. Por tanto, si me pide mi opinión al respecto de cuál es su actitud, y ahora hablaré de eso... Eh, me parece que a lo mejor el calificativo es más grave, pero pida usted las explicaciones donde debe. Vamos a, al tema de fondo porque yo estoy ya cansado y supongo que muchísima gente de oírle a usted y a otros, pero hoy el debate es con usted, relacionar mis palabras o a mí mismo directamente con el racismo. Estoy cansado. Eso es, además, radicalmente falso. Y, y obra en las actas de este pleno cuando permanentemente he dicho que tener un color de la piel distinto, o hablar castellano o euskera con otro acento, no hace a nadie ni mejor ni peor. Pero métaselo en la cabeza, de una vez, a la hora de establecer discursos y a la hora de poner etiquetas a las personas. Si algo he defendido en mi vida es la diversidad y el respeto a toda la diversidad. La raza, a mí me importa un pepino, me importa muy poco y me da igual cómo se sea o qué color se tenga o, como digo, eh, qué aspecto físico se tenga en un momento determinado. Y además, es que usted sabe que pienso así. Otra cosa es que lo haya utilizado para sentarse ahí, pero eso es otra historia y un debate muy largo. El otro día, en la sala de prensa, dijo que éramos la UKIP porque no le gustaba que le dijéramos que no estamos de acuerdo con que vuelva a subir el IBI. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que, señor Hurtarán, si dentro de cinco días salgo y digo... Que usted tiene la ciudad hecha un asco y que Victoria parece una selva, ¿qué vamos a hacer? ¿Amanecer dorado? Yo creo que queda solamente y solo usted en evidencia cuando hace esos discursos. Pero si quiere que hablemos de convivencia, le, le daré mi opinión. Mi opinión en relación a este asunto es que el que ha roto la convivencia es usted, poniéndose en esa silla en contra de la voluntad de los vitorianos. Eso ha quebrado la convivencia y tuvo algunos aliados para hacerlo. Eso ha roto la convivencia, porque es también romper... Las reglas del juego. Vamos a tratar de ir al grano y no pasarme demasiado en el tiempo con algunas cuestiones concretas, pero esto de las faltas de respeto me parecía fundamental aclararlo porque estamos dándole vuelta siempre a una serie de clichés que, de verdad, además de ser injustos, son profundamente falsos. Yo recuerdo debates aquí, sentado en el, en el sillón de alcaldía, discutiendo o argumentando con la señora, con Irache, sobre, sobre este tema. ¿Cuántas veces, Irache, te he dicho que no tengo ningún problema con el color de la piel de la gente y que el racismo es una enfermedad patológica? Es que yo no sé cómo decirlo ya, para que este tema quede eh, medianamente claro. Me preguntaba sobre el tranvía. Mire, la explicación que le doy es la que le han dado todos los grupos. Le han puesto la misma. El, han utilizado un, un símil muy hábil que es el del, el del coche que va a contracorriente. Bueno, pues, pues R que R. Hay veces que uno no se despierta hasta que se da con la piedra gorda. Bueno, pues ya le pasará. El problema que ha tenido usted es falta de información y falta de cumplimiento. Pero métaselo en la cabeza o reflexione al respecto. Y además le diré otra cosa, mire, yo me acuerdo de presentar el proyecto con el que estoy profundamente de acuerdo, del, del tranvía. Hacia las universidades, hacia Salburúa y también hacia, hacia Valgana, no se olvide de esa parte y recuerdo eh, presentarlo allí porque la consejera Oregui quería utilizar ese proyecto técnico para hacer una rueda de prensa en la campaña electoral y salió usted a decir que de ese proyecto nada, no se acuerda. O sea, si alguien ha dado y girado en esa posición, es usted. Pero vamos, dele una vuelta a cómo está lo del consenso, porque que todos los concejales se lo digan de una manera y de otro, de una bancada y de otro, yo en fin, me lo haría me lo haría mirar. Una breve reflexión también en relación a lo económico. Usted, en la misma mesa en la que se sienta ahora conmigo, hemos debatido, y por tanto sé lo que usted y yo hemos hablado, y además creo que se hizo público, sobre la necesidad de replantearnos el sistema de ingresos y gastos del Ayuntamiento. Y yo, ya sé que las tres opciones es o subir ingresos o bajar gastos o una media, yo creo que efectivamente los recortes no están en la receta. Y hay un debate que hemos planteado muchas veces. Pero es que se lo planteé usted y me dio con la puerta en las narices. Yo le dije, la tasa de basuras tal y como la conocemos es imposible e insostenible. ¿Y qué hizo usted? Decir, tururú, por aquí no pasó. Perdone por la expresión, vamos, lo digo coloquialmente. ¿Qué, hicimos? ¿Qué le dije respecto a los precios públicos de los servicios públicos? Perdón, me estoy repitiendo. A los servicios de los centros cívicos, que había que actualizarlo. ¿Qué planteamiento le hice? Bueno, lo filtró usted a una, a una cadena de, de radio. Usted o alguien. La verdad que no recuerdo quién fue. No, creo que no fue usted. Creo que fue un asesor de, de otro grupo. Pero bueno, sin entrar en buscar aquello. ¿Se acuerdan lo que pasó con aquello? Era un estudio técnico pormenorizado. Estábamos de acuerdo, sí, no tuvo el coraje o no tuvo el valor o no le pareció oportuno políticamente. Pero el debate es, es oportuno, hay que tener el coraje y hay que hacerlo. Esos debates, de esos debates, nosotros no hemos cambiado la posición. Y es necesario abordar ese sistema ya. Otra cosa es que tengamos que estar de acuerdo con usted en pegarle un hachazo a la gente de la VPO con el IBI. Pues no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero en el modelo de sostenimiento de los servicios públicos en relación al precio, se lo dije de alcalde y se lo digo otra vez, se lo digo de nuevo. De todas maneras, metemos, señor Urtarán que eh, este debate y los que se han suscitado va a salir rana. Yo creo que se si ha habido una sorpresa en el día de hoy, bueno, por lo menos para mí, imagino que para todos los demás. No tiene que ver con nuestro debate, el suyo y el mío, sino cómo ha cambiado la posición del de resto de los grupos que le auparon al Gobierno. Yo diría que, eh, como, como hemos pasado del discurso de las fuerzas del cambio al cambio en el discurso de esas mismas fuerzas, porque aquellos de, que mm, se hinchaban como globos para, para decir eh, que hurtaran era lo mejor que le podía pasar a Victoria, Corríjame ustedes si he tomado nota mal de alguna de las lindezas que le han soltado. Gobierno del recambio, episodio penoso, capítulo tenebroso, oscurantismo, actuaciones opacas, falta de liderazgo, usted no tiene proyecto, usted no cumple, y la palabra desleal que también ha salido de la boca de la señora Larrión. Luego lo han edulcorado con otras cosas, es verdad que lo llaman claroscuros. Si yo fuera usted, me pensaría muy mucho en qué situación se encuentra. Y como se encuentra en esa situación, donde las fuerzas, las fuerzas del cambio ya están hablando de otro cambio distinto que no pasa por usted, yo me miraría muy mucho cómo se encuentra usted de salud política. Se encuentra muy mal, pero muy mal, señor Hurtado. Y está ávido y necesario y necesitado de consensos. Y por tanto, y con esta idea termino, fíjese que me voy a aportar hasta bien. Entonces me largo un poco más en esta idea, en la última. <laughs> Que en el ánimo de, de conseguir eso que llamamos financiación externa, bueno, primero le voy a decir que, que ha tenido algunos puntitos de olvidadizo. Porque, claro, yo apoyaba aquella financiación que venía. Hombre, me imagino que no le quedaba más remedio, porque solo faltaba que dijera que no. Pero le voy a recordar que eh, le voy a recordar cómo era su posición en relación a los proyectos que financiaba el propio Gobierno Vasco. Oiga, usted y algunas concejalas de su grupo estaban alineados con una plataforma contra la estación de autobuses. Llamaban río y hacían bromas a la reforma de la avenida. Hoy, la misma avenida, donde veo a los técnicos en los que usted deposita la confianza sacando pecho de lo que es, porque lo es, una eh, reforma importantísima en lo que tiene que ver con el concepto urbanístico en relación a la sostenibilidad. Se rieron de la fachada vegetal de Europa todo lo que se podían reír. Es de verdad que estuvo en algunos episodios bastante fea. Yo lo reconozco. Era mi quebradero de cabeza y algún concejal lo sabe muy bien porque hemos pasado de todo con esa fachada. Pero es una importantísima infraestructura verde de la que usted presume hoy pero criticaba ayer. No sea tan olvidadizo y ahora voy con la idea eh, con la que quería cerrar. Es una idea importante. Insisto, no va a ser el titular de hoy porque yo creo que el titular de hoy, el mío, con lo que yo me quedo es, su salud está resquebrajándose, porque quienes eran los que la aupaban hoy en los discursos introducen ya, bueno, no, no repito la retaila de eh, percepciones, esas que usted no ve, pero que ellos han dicho y ha quedado bastante claro. Efectivamente, usted tiene un problema que es evidente y lo ha tenido todos los gobiernos. Y yo vuelvo a insistir, porque también quiero volver a hablar bien del señor López de Munaín, como ha hecho usted. Yo creo que es un concejal que aporta y su trayectoria, yo lo conozco muchísimo y tengo buen concepto de él. ¿El Partido Socialista aporta? No le quepa duda. Pero no suma, eso tampoco le quepa duda. No suma. Por mucho acuerdo que haya con ellos, no suma. La suma en esta casa, en este ayuntamiento, se hace, tiene que mirar un poco a la bancada de arriba y tiene varias para mirar. Pero tiene que hacerlo ahí, porque es lo que hay, es la realidad, es lo democrático, es lo que han decidido los vitorianos. Decidieron también otra cosa, también hablaban de la silla que usted ocupa. Pero bueno, al margen de eso, al margen de eso, aquí hay que establecer consensos. Yo le digo en el día de hoy, y le vuelvo a sacar, si no la ha perdido la hoja, esta noticia a la que usted, que usted tildaba. Y además, mire, estoy de acuerdo con usted, este acuerdo PPPNV. Que no es más que eso, PP PNV, que es el que da la mayoría, era el acuerdo que usted califica como el más importante de la historia. Le digo yo no me voy a mover de este acuerdo, se lo voy a mantener. Yo no me voy a mover del acuerdo del IAE y de todos los acuerdos por los que ya estamos o eh, por los que hemos trabajado. Pero también le digo con la misma contundencia otra cosa, señor Hurtarán para nuevos acuerdos, usted, para nosotros, está en cuarentena. Está en cuarentena mientras siga insultando, como hace cada vez que se desquicia en una rueda de prensa. Cada vez que pierde la, el cabal sentido común y tira, y tira la cabra al monte, y entonces le sale esa, ese sentimiento de autojustificación que tiene que hacer y que tiene que decir para entender o hacer entender a los demás por qué está sentado donde está. Y siempre con la misma retaila a la que hacía referencia al principio. Yo no soy partidario de la falta de respeto de nadie, ni de los míos ni de los suyos, pero del suyo estamos muy cansados, muy cansados. Por tanto, de cara al gran debate que tenemos por delante, que es, sin duda, el debate de la fiscalidad, del sostenimiento y, de la, y de la, eh, del mantenimiento económico de este ayuntamiento, el PP quiere y puede. El PP necesita, y además usted también, que esté en ese acuerdo. Hoy usted está en cuarentena, piénseselo, porque mientras prosigan los insultos, no puede haber más acuerdos. Por tanto, ese debate que es importante, lo es y mucho, nosotros queremos y podemos estar, y usted nos necesita, porque el modelo alternativo lo conoce muy bien y no va en la línea de lo que usted ni su partido defiende. Nos vemos a la vuelta del verano con ese debate. Mientras tanto, está usted en cuarentena. Y esto significa cuarentena mientras prosigan los insultos a mí y a mi grupo, a mí y a lo que defiendo, a mí y a los que me votaron, a mí y a una mayoría social de esta ciudad. Cuarentena mientras prosigan los insultos. Y mientras, por lealtad a la ciudad, no a usted, voy a seguir defendiendo y respetando todos los acuerdos que he firmado con usted. Esos a los que usted llama acuerdos históricos. Esos a los que hace referencia los lunes y los martes cuando los miércoles y los jueves nos pone a bajar de un burro. Reflexione sobre esto y piense que la mayoría es lo más sagrado, lo más importante y que hay que cuidarla, señor Hurtarán. Muchas gracias, señor Maroto. Turno ahora de la señora Larrión. es que ricasco. Bueno, eh, cómo no sumarme también a la cuarentena, pero yo en este caso mantendría la cuarentena que decidimos hace un año. Si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber conseguido ese acuerdo, por lo cual yo desde luego sigo tendiendo la mano para que eso siga siendo así porque los últimos años lo menos lo que demostraron fue que los acuerdos que tomaba el Partido Popular eran en su gran mayoría contrarios a los intereses de esta ciudad. Pero de lo que tenemos que hablar hoy aquí creo que es del último año. Y de ese último año usted eh, planteaba, o usted cree que esto va a escalar una pared. Y nos estaba pidiendo básicamente que le equipemos la vía, que desde abajo le aseguremos, y yo diría que lo que nos pide es que le subamos a pulso. Y yo creo que en esa metáfora usted igual sí reflejaba el querer subir y ahí es donde no estamos de acuerdo. Lo que queremos realmente es derribar los muros y creo que es hora de ver a todos los y las gastizarras. Y también por eso yo creo que ese afán de derribar muros lo que nos llevaba también es a hablar de transparencia. Y hablar de transparencia también me lleva a decirle con respecto al IBI 2016 donde usted acusa a mi compañero Quique Fernández de Pinedo de mentir. Quique Fernández de Pinedo básicamente lo que hace es creerle a su compañero de partido y diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, porque es lo que dice por carta, porque evidentemente ni mi compañero Quique Fernández de Pinedo ni yo estábamos presentes, no estamos hablando de nada que hayamos visto. Pero a lo que se hace referencia es una carta firmada por el diputado el 26 de mayo del 2016 donde dice textualmente la información sobre los precios máximos de venta actualizados de las viviendas de protección oficial fue puesta a disposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en forma de CD durante el mes de septiembre de 2015 en el marco de intercambio de información efectuado en las habituales y periódicas reuniones de trabajo que mantienen ambas instituciones sin que mediara oficio de entrega alguno en ese sentido también él dice que no pueden presentar un oficio de entrega, pero simple y llanamente lo que hace es creerle. Yo aquí, entre quién tiene razón, entre ustedes dos, creo que eso lo deberían de aclarar ustedes y decirlo, pero no entendemos lo que está pasando. No entendemos lo que está pasando y en cualquier caso, y, y lo decíamos también la anterior vez cuando hablamos del IBI 2016, más allá de ver quién tiene la responsabilidad, a mí no me interesa saber si, o no me interesa realmente acusarle a nadie de ser mentiroso, lo que me importaba realmente era arreglar el problema. Y eso es lo que extendíamos, eso es lo que presentábamos. <laughs> Segundo tema importante, el convenio, el convenio de movilidad. Usted también acaba de afirmarnos en la respuesta que está el informe del BRT, pues si está, está en su mesa, o está en, en vuestras mesas, pero en ninguna de las nuestras. No tenemos ninguna información sobre el BRT. Si existe, no está compartida. Y además es una cuestión que nos preocupaba mucho, porque nosotros precisamente que creemos en el BRT, precisamente lo que propusimos es ir dotándole de financiación. Y además, para que no vuelva a producirse algo de lo que creo que tenemos que aprender todo, que sí que es la pérdida o el que no nos concedan subvenciones. Si algo tenemos que aprender es hacer bien los deberes, efectivamente puede ser que no se consigan, pero hagamos bien los deberes. Y creemos también que era importante de dar de financiación al BRT antes de acudir a cualquier solicitud de financiación en la Unión Europea sin embargo, también es cierto que este planteamiento del BRT o otros lo que hacían y es lo que, lo que le decimos, eh, lo que le ha sacado también eh, todo el resto de, de grupos es que han incumplido el convenio. ese convenio que alcanzamos, de acuerdo entre todos y donde cada uno de nosotros dejamos pelos en la gatera cada uno porque no nos gusta todo lo que está, pero acordamos ceder unas cosas para conseguir otras. precisamente eso es lo que no se ha cumplido. y precisamente también yo quisiera recordar lo que usted le ha dicho a, al señor Fernández cuando le dice que para llegar a acuerdo es importante ceder y usted ha cedido en las firmas pero no en los cumplimientos y esa es la cuestión porque precisamente cuando le ha sacado al señor Maroto eh, que lo que estaba usted manteniendo era el tranvía al sur, y el tranvía al burúa efectivamente es que eso es lo que usted está manteniendo, pero es que ese no es el convenio. Esa era la primera propuesta de convenio que traía el Gobierno Vasco, sin embargo no es el convenio que declaramos aquí o que aprobamos entre todos por unanimidad. Esa es la parte de incumplimientos a las que hacemos referencia. Efectivamente se tiene que ceder, pero no solo en las firmas. Ceder es cumplir. Además, eh, exactamente lo mismo en el presupuesto. Claro que también hubo una cesión para llegar a alcanzar el acuerdo presupuestario, pero si no se cumplen las partidas. Si realmente al final firmamos un acuerdo, pero el Gobierno solo lleva adelante su propuesta original, ¿no? de poco sirve decir hemos cedido. No, no ha cedido. Es precisamente la definición de gramática parda: verlas venir, dejarlas pasar y hacer tu voluntad. Eso no es un acuerdo. Sin embargo, eh, y por eso, precisamente, además, yo creo que en ningún caso estamos hablando de lo mío. ¿no? Hablábamos antes del tango de la confianza y el tango de los acuerdos. ¿no? Y nos toca a cada uno bailar nuestra parte. Todavía está la música. ¿eh? Hemos dicho que en junio no se ha aprobado. Sin embargo, efectivamente, creo que nos queda también año y que nos quedan posibilidades. Claro que cualquier cambio, ¿no? claro que efectivamente puede ser pues, que no llegaron los datos en septiembre. Eh, que la ejecución del 53% haya obviado las partidas del cambio, pero vaya a incorporarlos ahora. Bueno, lo que es cierto es que, es que cualquier eh, solicitud que nos hace de llegar a acuerdos, evidentemente, tiene que venir haciendo avances en los cumplimientos. Usted lo sabe, se lo hemos dicho, tenemos oportunidades de hacerlo. Y precisamente por eso también es la parte que, que, el, que el gran debate que nos planteaba a futuro, que es el acuerdo de fiscalidad al que habría que alcanzar. Entonces, hay que definir qué fiscalidad queremos alcanzar. Pero tenemos que, que definir, sobre todo, y eso es lo que le estábamos pidiendo y eso es la parte que nos tocará trabajar, para quién lo vamos a hacer. Pero, otra vez, no para llegar a un acuerdo que nos guste en lo que dice, pero no se ejecute en lo que hay. Porque también ha hecho referencia, en un momento dado… Esta vez nosotros nos habíamos dejado el IAE, ¿eh? pero no vamos a dejar la oportunidad de ponerse esto en la respuesta. Lo habíamos intentado, pero no. De que eh, lo que había era una subida acumulada del 10%. Yo lo que le voy a decir es que en el 2015 se recaudaron 15 millones y en el 2016 8.500. Pero no le voy a decir solo eso, que lo sabe. Es que si hacemos un cálculo de lo que supondría esa subida, el 2014, 15 y 16, la recaudación final, si fuera cierto, el 5%. 41 millones, en torno a, ya sabemos que no es eh, lineal, pero la real es de 37. Con lo cual ni siquiera eso es así. Eh, con lo cual, con lo cual, pues efectivamente ha pasado un año, ha pasado un año de diferentes acuerdos, ha pasado un año en donde donde lo que nos parece realmente importante y donde creemos además que se dan las posibilidades de cambio es... Que realmente se cumplan los acuerdos. Porque sabe, se lo hemos dicho en privado, se lo hemos dicho en público, que nosotros lo que defendemos también en el de movilidad es el acuerdo. Y aquel acuerdo que no hablaba de Salburú, hablaba del este y el oeste, hablaba de Salburú, Zabalgana y Jundiz hablaba de hacer los estudios que no están sobre la mesa, que precisamente no, eh, a cada uno de nosotros nos gusta una mía más que otra. Pero no nos importaba eso. Lo que queremos es que nos digan desde el planteamiento técnico, desde el planteamiento de la sostenibilidad, desde el planteamiento social cuál es la mejor de las alternativas y sabe y se lo hemos dicho y lo digo aquí otra vez públicamente que esa la vamos a apoyar en la financiación que vamos a apoyar la financiación del BRT que vamos a apoyar la financiación del tranvía al sur que vamos a apoyar la financiación del este con el oeste que lo ordenaremos en orden de prioridades tal y como decía el convenio y que además nos comprometemos a hacerlo pero eso conlleva que estén todos los acuerdos sobre la mesa perdón todos los estudios sobre la mesa que se haga ese estudio de cuál es la mejor de las Soluciones y a partir de entonces, efectivamente, nos comprometemos a cualquier apoyo de financiación y, además, eh, eh, impulsando, si es necesario, como siempre hemos dicho, el BRT, sacarlo previamente del convenio, si fuera necesario, para cualquier convocatoria europea. No queremos perder convocatorias, queremos precisamente que llegue esa financiación europea. Creemos, además, que la apuesta del BRT y de la movilidad es importante. Y no puedo acabar, se me van a acabar los diez minutos, nos estamos centrando en lo importante, pero creo que hay un montón de cuestiones que son fundamentales. Está oscureciendo el debate, el tema de cumplir compromisos, pero solicitud eh, muy concreta. El tema de la violencia machista, el tema de la igualdad, tiene que ser central en este ayuntamiento. No es una cuestión ya... De, de financiación. Antes hablábamos al centro integral de lucha contra la violencia, pero más allá de todo, pongamos en el centro de las políticas este tema. Es una grave lacra, es un tema estructural, no, va, eh, no es una cuestión solo de los últimos ataques, tenemos que trabajar a futuro y creemos que se tiene que retomar esos acuerdos de, de, de extrema importancia como es ese en el centro. Seguiría también con todos los temas que son de, los, de, de medioambiental, todas las cuestiones fundamentales, las políticas sociales. Es triste que en este debate, donde precisamente deberíamos estar hablando de esas propuestas y acordarlas, pues al final nos hemos quedado en la parte de cumplimientos. Pero cumplamos la parte y acometamos todos estos eh, retos que tenemos por delante. Esquerra y casco. Esquerra Suri. Eh, la río Nanderea. Orain, alder y socialista, Txandada, López de Munainjauna, Surya Daitxa. Gracias, alcalde. Bueno, eh, agradecer las palabras que me has dicho, pero creo, así que nosotros eh, creo que te has pasado. Vale. Bueno, yo voy a ser muy breve. Voy a incidir en lo que a mí me parece importante de mi intervención y en que creo que estamos bastante de acuerdo. Lo que pasa es que necesitamos ver cómo lo, lo articulamos. Tenemos que ser capaces de, de llegar a acuerdos. El acuerdo mmm, hay que tener altura de miras y las alturas de miras solo se pueden dar con un, con un acuerdo entre todos para que Vitoria siga para adelante, para que Vitoria no se pare, para que Vitoria. No pierda el impulso del de, de cambio, de la modernidad de, que están llevando otras ciudades. Eh, tenemos que pactar, tenemos que conseguir el consenso, el entendimiento, el respeto, es fundamental. Eh, os lo digo a todos los compañeros de corporación sinceramente. Eh, tenemos que hacer un esfuerzo importante para unos, más costoso para otros, como queráis, pero hay que hacer ese esfuerzo. Si no, Eh, futuro y los vitorianos y vitorianas nos lo demandará y nos eh, pondrá blanco sobre negro si no somos capaces de hacer este esfuerzo de llegar a este acuerdo. Olvidemos los titulares de prensa, vayamos a, a, a la urgencia de la situación que estamos viviendo. No podemos perder financiación externa, no podemos... Eh, enrocarnos por cuestiones, como he dicho en mi primera intervención, muchas veces externas a lo que es la vida municipal, externas, lo he dicho con un, con un símil, hablo de mojones, externan los mojones que, que delimitan nuestro municipio. Hay que hacer ese esfuerzo. Solo podemos resolverlas si somos capaces de ponernos de acuerdo. Porque tenemos problemas importantes. El alcalde habló de problemas de financiación, de situaciones. Tenemos problemas importantes, pero también tenemos oportunidades de dar solución a problemas, aparte de esos problemas importantes. Probablemente no a todos, pero a una parte importante sí. Y eso pasa por el acuerdo, por el consenso, porque hagamos un esfuerzo. También se ha dicho aquí que en un acuerdo siempre se dejan pelos a la gatera, Seguro. Que todos tendremos que dejar parte de lo que nosotros creemos importante, fundamental y, y todo lo que digamos en la gatera, seguro. Pero si llegamos al acuerdo, el acuerdo va a callar eh, esas, esas carencias y esas sensaciones de, de no haber conseguido todo lo pretendido. Una reflexión. La Iglesia Católica no es que sea muy de mi devoción, o no, mi devoción no pasa mucho por el ser pero sí he de reconocer que es una organización muy vieja y muy sabia porque lleva muchos años y cuando tiene estas necesidades saben ustedes que echan mano de la llave van al cónclave cierran la puerta y no meten comida a nadie de los que tiene que conseguir el acuerdo no sé si va a hacer falta eso aquí pero si hace falta hagámoslo pero lleguemos al acuerdo gracias muchas gracias a usted señor Le turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, ya que el señor López termina hablando de la Iglesia, yo no iba a hablar de la Iglesia, pero ya retomando, estaría muy bien que, aparte de hacer conclaves, con, con pagar al IBI. Sería un detallace por, por su parte, yo por igualdad para, para todos. Eh, no, ya digo, no estemos en contra, digo, para, para, para recoger. Evidentemente, tenemos que llegar a acuerdos y creo que hace poco tuvimos justamente la, la imagen de lo contrario. Como, eh, como se presentó un proyecto que era importante para la ciudad, pero no se intentó llegar a ningún acuerdo por ningún tipo. Se presentó y dijo, ¿me la pruebas o no? Es el mío, que es el tema del tranvía. No hubo ninguna predisposición por llamar a los grupos, por sentarlos en una mesa, por hacer ese conclave, que decía el señor López de Munay, que estoy de acuerdo, de llegar a pactar de llegar a pedir qué se falta para, o qué falta para poder llegar a un acuerdo o qué no llegar. Es importante. No podemos hacerle ver al señor Fernández que su política es de máximos y dos días antes presentar un proyecto de máximos. Te gusta o no me gusta, esto es lo que hay. Y si no te gusta, pues me votas que no y te acuso de paralizar la ciudad. Creo que hay que ejercer con, que hay que ejercer con la práctica. Eh, con respecto a las partidas presupuestarias, evidentemente sabemos que los ingresos tienen los gastos tienen que ir acompasados con los ingresos, los ingresos son los que son, irán, eh, irán concretándose, iremos dando salida a proyectos, pero creo que, y he hablado de un proyecto muy concreto, que son los dos centros, centros socioculturales de mayores de San Martín y Judimendi, saber dónde van y cuánto pueden costar. Básicamente es voluntad política. No digo que, se, que mañana empecemos las obras, sino saber dónde pueden ir y cuánto podrían costar. Nos podrían incluso saber cuánto dinero tendríamos que recaudar. Y eso no cuesta absolutamente nada. Ni siquiera necesitamos, desde mi grupo, ser concejales subdelegados para hacerlo y para colaborar. Tenemos la mano a poder colaborar ese proyecto desde la oposición. No tenemos ningún problema. Siempre hemos dicho que no queríamos sillones, que no queremos puestos. Pero lo que queremos es trabajar por y para Vitoria. Con respecto a la opacidad, eh, yo de la opacidad he hablado básicamente de dos temas, el SEA, el acuerdo con el SEA y la subida del IBI. Con la subida de, de la VPO, del IBI a las VPOs, jamás en ninguna parte de mi intervención, la he vuelto a leer, eh, he acusado al gobierno municipal de no comunicar o de querer no comunicar. Yo lo que hice es que hubo un pro gobierno vasco no... Comunicó que estaban en revisión los precios máximos de venta, en eso estamos de acuerdo, en ningún momento se comunicaron a la ciudadanía. Y luego ha habido una serie de fallos donde ningún propietario de VPO, entre los que me encuentro, ya le puedo decir que a mí no me ha llegado ninguna comunicación, nos habían dicho que esos precios estaban, se estaban revisando. Y por tanto, el recibo del IBI iba a subir, en ningún momento. Ha sido una, además creo que lo he, lo he definido como una cadena de desgracias o, o algo similar. Pero al final ha acabado pagando la familia. Tendremos que poner remedio a eso. Yo no sé dónde ha habido el fallo. Eh, yo no estoy en Gobierno Vasco, no estoy en Diputación, sí que estoy en Ayuntamiento. Eh, y creo que mi papel es decirlo, es decirlo aquí. Y el segundo tema de opacidad es el acuerdo del IAE. Eh, cuando hay una comisión pública donde pueden acceder los medios de comunicación, cualquier vitoriano o vitoriana puede acceder a ver qué estamos debatiendo. Un día antes se pacta con parte del, del interesado qué es lo que se va a aprobar al día siguiente. Es opacidad. Con respecto a la subvención, yo no he hablado de ningún momento de opacidad, he hablado de falta de información. Eh, se vendió a bombo y platillo que, que se iban a emplear a más de 100 personas y luego nos informó que no se conseguía. Es una falta de información, es evidente, usted me lo ha, me lo ha reconocido. Y como yo solo soy breve, tampoco tengo mucho más que decir, simplemente que no hace falta ser condescendiente con las palabras, yo también la aprecio, señor Hurtaran, pero a veces si caemos en la condescendencia esto va a ser como, una, como los osos amorosos y no es, no es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno ahora del grupo Irabasi. Señor Fernández. Vale. Bueno, eh, señor Talán, no sé, no sé si como maximalista o otra palabra que quizás quería utilizar y que no se ha referido, o radical de los radicales, o me lo que quiera, en posiciones más, más lejanas. Lo que sí que no se nos puede decir, o acusar, o denunciar es falta de acuerdos, porque. Solo voy a poner tres ejemplos. En primer lugar, uno de los más importantes, el acuerdo presupuestario. Después, el acuerdo de movilidad de diciembre. Incluso acuerdos en materias de participación ciudadana. Tres líneas estratégicas importantes de este ayuntamiento. En tres líneas donde cedimos. Donde sí que presentamos, porque al final defendemos una ideología. Defendemos nuestro programa electoral creo que para eso nos han votado más de 6.000 personas en Vitoria Stays y eso es lo que tenemos que, que defender pero tanto en presupuestos como en movilidad como en ese acuerdo como en participación ciudadana sí que lo aprobamos con cediendo cosas y si posiciones más maximalistas o de máximos es la defensa de, del empleo digno y de calidad la defensa eh, de la cultura y del arte en la calle, la defensa de los derechos de los animales, la lucha contra todos los tipos de, de violencia machista y por la igualdad real, como nosotros y si nosotras la entendemos, pues sí que seremos maximalistas, porque entendemos que hay que marcarse unos objetivos y un camino, un objetivo a largo plazo y empezar a, a dar pasos. Lo que está claro, e insisto, ya centrando un poco en lo que está siendo este, este debate, porque yo coincido con la señora Rion en que parece que lo urgente no está comiendo lo, lo importante, pero es cierto que hay, hay dos cuestiones urgentes. Y es la, de la materia económica, la política de fiscalidad, en este caso, los acuerdos de fiscalidad, y ese, esos acuerdos de, de movilidad. En cuanto a la política de, de fiscalidad, creo que ya lo hemos dejado claro. Yo creo que ya se han puesto los números sobre la mesa. Yo ya me refería que hubo una reducción del incremento del de, de IAE, es decir, se le ha perdonado, se calculaba por aquel entonces, creo que eran 7 millones de euros, a las grandes empresas, y por contra de este año se ha subido el IBI a las VPOs. Creo que no he dado ningún dato que sea falso. Las cosas son así y han sido así para este año. Y para el futuro, que esperamos seguir con acuerdos, en este caso en política fiscal, porque en este mes de julio también va a ser importante, creo que lo hemos dejado claro desde el principio. Nuestro debate es una fiscalidad única. Y lo que no podemos hacer ahora mismo es firmar un acuerdo con IBI para cargar a las familias y después, dentro de unos meses, ver de nuevo esa foto de, del IAE. Porque entendemos que no tienen que ser los mismos y las mismas las que tengan que, que pagar los, los platos rotos de malas gestiones que se han producido en este ayuntamiento en el pasado. Eso, por lo menos, es nuestro posicionamiento. Y desde el minuto uno hemos estado abiertas a cualquier tipo de, de acuerdo y seguimos, pero con ese máximo, una fiscalidad única, una fiscalidad progresiva, una fiscalidad verde y justa. Por otro lado es el acuerdo de movilidad. Yo recuerdo el mes de diciembre cómo fue ese acuerdo, conectar el este y el oeste después el BRT y la, el proyecto de bicicletas eléctricas. Y repito, este o este. Creo que era la prioridad de este ayuntamiento. Creo que en ningún caso se, se habló en ese momento, si no después me, me corrige, de ampliar a, al sur. Fue posteriormente a raíz de unas publicaciones en medios de comunicación porque esa era la, la línea o el camino que marcaba el gobierno vasco. Entonces, cuando nosotros hablamos de que eh, ese acuerdo de movilidad no se está cumpliendo, es que desde el minuto uno no se está cumpliendo. Y cuando hablamos de toda la información, y también lo ha comentado la señora Arrión, el informe del BRT. Pues yo no tampoco lo tengo, no sé dónde está. Ese, ese, ese informe. Bueno, no sé, a mí también me ha sorprendido esa, bueno, esa explicación. Y un informe más extenso del Alabatrán. Sí que se que había algo del Gobierno vasco, pero no, no lo, lo que pedíamos desde los grupos. Y en ese acuerdo, y ya lo he dicho antes, también cedimos en cuestiones como la de la bicicleta eléctrica, que no, no veíamos. Pero bueno, ese es el, el menor de los de los asuntos. Entonces, si quiere una lealtad en, en ese acuerdo, creo que hay que cumplirlo. Desde nuestro grupo, creo que lo hemos dejado claro. Nos hemos reunido con los y las vecinas de, de Adurza afectadas creo que es evidente que nadie tiene que ocultar que hay una resistencia por parte de, de las vecinas cosa que no ocurre en otros dos barrios por las necesidades también de, de lo propio. creo que este proyecto era antes de tanta expansión de la ciudad. ahora hay otras necesidades y cuando hablamos entre comillas de jugar con el dinero del ayuntamiento hablamos de que hay que priorizar. y en, y en esa fase de priorizar nuestra postura es clara que es conectar los nuevos barrios las zonas más alejadas las zonas donde hay más demanda también de, de transporte público. Si queremos también, pues, con otros componentes, pues luchar contra desigualdades sociales o incluso luchar contra el cambio climático reduciendo eh, el uso del vehículo eh, privado. Eh, yo aquí he, he venido y, y le he venido con la, con la mano tendida. Le he ofrecido cinco pactos, cinco pactos con las personas, no tanto hablar de economía, fiscalidad. Por la igualdad y la convivencia, un pacto verde, la cultura y arte y ciudad libre de maltrato animal. Entendemos que son abiertos y que hay aportaciones, pero es un camino que, que queremos seguir, que defendemos desde nuestro, nuestro programa electoral y desde nuestros maximalismos. Pero entendemos que es el camino que queremos. Hemos hecho un ejercicio durante todo este año, desde Irabasi, de, de ser. Eh, propositivos, a pesar de que había cosas que no nos gustaban, hemos seguido eh, hablando de, de acuerdos. Y, y lo hemos hecho porque entendemos, y al símil de, 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 de esa enfermedad de cuarentena, de que existía una cuarentena real en, en la legislatura pasada y que hay que salir poco a poco de, de ella, tanto desde el punto de vista económico al que usted se ha referido como desde el punto de vista social. Pero hay que salir, hay que dar pasos. No es fácil, efectivamente. un agujero. Pero no solo nos tenemos que, que conformar en, cuando yo hablo de autocompaciente, decir, no se puede hacer más. No, vamos a seguir dando pasos. Nuestra visión no es eh, cortoplacista, que se me entienda. Tenemos que empezar a, a mirar ya al futuro. Yo lo he dicho, lo de eh, ciudad neutra de, de carbono para el 2035, otras cuestiones. Vamos a empezar a caminar en, en esas direcciones. Pero no solo por el tema de que si se me entienda, de pájaros y flores, sino por el tema social, es porque estamos hablando del bienestar y de salud de las, de las personas. Por lo tanto, yo le vuelvo a insistir que nuestra mano sigue tendida, que hay dos eh, asuntos como la fiscalidad y la movilidad muy importantes, que sí que, bueno, pues lo urgente nos está quitando, está quitando importancia a lo importante, a la redundancia, y a partir de septiembre, octubre, tenemos que empezar a marcarnos objetivos a muy largo plazo para luchar contra ese estado de, de emergencia social que, que yo creo que todavía vive esta ciudad, vitorias. mi Mías Suri. bueno. voy a intentar ser breve en esta, en esta intervención. yo creo que además los temas principales han puesto encima de la mesa ya. coincido, además, plenamente con el resto de corporativos sobre que dos temas tenemos eh, que abordar con cierta urgencia. Uno es el de la movilidad y otro es el de la fiscalidad. No obstante, yo lo que sí que quiero es aclarar algunas cuestiones antes de entrar en esto, no por eh, tratar de polemizar, sino por dejar clara la posición de, de cada uno de, de nosotros y nosotras. Yo, señor Maroto, me, se lo vuelvo a decir, además estoy absolutamente convencido de lo que digo, ¿eh? absolutamente convencido. El valorar un discurso político, les guste más o menos, no es insultar a nadie. Y mucho menos a los vitorianos. Y mucho menos a los vitorianos. Faltaría más. Hasta ahí podríamos llegar. Valorar un discurso político es algo libre. La libertad de expresión es un derecho fundamental. No puede coartar el Partido Popular de Vitoria la libertad de expresión de ningún ciudadano, y menos del alcalde, aunque no le guste. Entonces, condicionar su actitud en este ayuntamiento en función de lo que diga o deje de decir, en este caso yo, me parece que es vulnerar el derecho a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos, y especialmente el alcalde de Vitoria Gasteiz. Eso es vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Y es cierto que usted no me llamó miserable ayer, por lo menos públicamente, pero. Por lo menos eh, lo que usted eh, debería hacer es, es. Es cierto que usted no fue y que a usted no le tengo que pedir usted mismo que se disculpe, pero sí que creo que tiene que exigir a su compañero de partido que se disculpe. Porque si no, su posición también queda debilitada. Creo que además merezco una rectificación. Creo que merezco unas disculpas. No se puede amar miserable a nadie, porque eso sí que es insultar a una persona. Y luego. Junto con la anterior idea, usted no pone en cuarentena a este gobierno. Y me da pena, porque yo le había entendido en su primera intervención que tendía la mano al acuerdo. Y sin embargo, de su segunda intervención entiendo que usted pone en cuarentena no al gobierno municipal ni al alcalde. Usted se está poniendo en cuarentena a Victoria Gastés. Y está está poniendo en cuarentena a Victoria Gasteiz, única y exclusivamente porque no le gusta la libertad de expresión que en cada momento, cada ciudadano, podemos tener para valorar un discurso político. Yo espero, yo espero que rectifique, porque creo que hoy ha cometido un grave error. Usted ha demostrado lo que realmente, en numerosas ocasiones, muchos ciudadanos sospechan del Partido Popular cuando está en la oposición. Y es poner en cuarentena a Vitoria porque únicamente, porque únicamente no le gusta el gobierno, o porque, mejor dicho, no son ellos los que están en el gobierno. Espero, yo sigo tendiendo la mano, ¿eh? yo se la sigo tendiendo. Y desde luego que eh, lo que no puedo hacer es cortar la libertad de expresión. Y desde luego que a mí usted no me va a callar. Señora Larrión, por otra parte, eh, efectivamente, yo creo que, que se han hecho muchas cosas. Creo que se ha hecho una apuesta importante. Yo insisto en un mensaje que, que le he trasladado antes. Creo que usted aportó muchas dosis de generosidad. Y usted y su, y su grupo. Y nosotros apostamos muchas dosis de sacrificio para plantear un cambio político que ha llegado a Vitoria. Y llega para quedarse. Y llega para quedarse. El cambio político. El cambio político es compartido compartido entre todos aquellos que evidentemente queremos hacer la ciudad de otra manera. Y para eso tenemos que arrimar el hombro. Hasta ahora creo que se ha hecho. Hasta ahora creo que se ha hecho. Y se ha actuado con responsabilidad. Y creo que ahora lo que toca es seguir trabajando en esa línea. Pero de la misma forma que había que también matizar las palabras del señor Maroto en cuanto a los insultos. Yo también quiero matizar una cuestión porque es una cuestión por dignidad, no por entrar en polémicas. ¿eh? Yo nunca mentí, nunca mentí, nunca he mentido con respecto a la IBI, al IBI de la VPO. Es cierto lo que dice el señor Hinojal. Los ciudadanos al final en sus casas se lo encontraron de golpe. Y ahí sí que le tengo que dar la razón. Pero no se puede decir, no se puede decir que fuera por una actuación deliberada de este Gobierno porque nuestro ayuntamiento conoció los datos el 9 de marzo a las 11 horas, 9 minutos y 8 segundos. Hasta entonces no se había conocido. Y esto creo que se lo hemos trasladado en numerosas ocasiones. Y lo que se haya podido entregar antes pueden ser eh, CDs o pueden ser muestras o pueden ser eh, informaciones que desde luego no sirven. En ningún caso para calcular la cuota de Libre VPO. Lo quiero dejar muy claro porque creo que eh, es muy importante, y esto también para el señor Fernández, eh, las formas. Y yo, desde luego, no soy una persona que mienta. Yo no miento. Me equivoco, y muchas veces, pero yo no miento. Y no mentí cuando dije que no conocía los nuevos valores de precios máximos de venta en la UPO. Y yo no mentí cuando dije que nos enteramos de esa subida cuando ya se había aplicado. Por cierto, por una iniciativa del anterior ejecutivo. Y por otra parte, eso no resuelve el problema, porque hay muchos ciudadanos que quizás ahora nos están ya en, nos estén escuchando en streaming y digan, "Bueno, pero a mí me ha subido la cuota." Pues hemos puesto encima de la mesa también una solución. Hemos puesto encima de la mesa una solución. Es decir, vamos a modificar la norma foral del IBI para que permita limitar las subidas y evitar incrementos desproporcionados como el que se ha producido. Ahí está encima de la mesa, pero tendremos tiempo para hablar de ello. Y otra cuestión, yo no he ocultado nunca que el impuesto a actividades económicas había subido un 41% en el 2015 y que esa subida que aprobó el Partido Popular me parecía que era un exceso. Y yo siempre había defendido que había que limitar esa subida. Y lo hicimos al 5%. Este año, desgraciadamente este año, hemos tenido que compensar lo que recibimos de más en el ejercicio anterior. Y en el ejercicio anterior no pudimos resolver esta cuestión, entre otras cosas, porque el anterior gobierno ya se había gastado lo que todavía no había cobrado, que era el impuesto a actividades económicas. Con lo que el agujero todavía habría sido mayor. Por lo tanto, tuvimos que tomar esta decisión que afecta lamentablemente al 2016. Y efectivamente, también la recaudación, como la señora Larrión decía, pues se ha reducido en este concepto. Pero no porque sea esa la política fiscal que quiere llevar este Gobierno, sino porque ese era el compromiso adquirido para limitar los incrementos en el impuesto a actividades económicas. Por lo tanto, yo ahí también tengo que dejar muy clara mi posición. Yo no he ocultado a nadie mi posición al respecto del impuesto a de actividades económicas. Yo no he insultado a nadie y yo no he ocultado ninguna información al respecto del IBI. Pero es cierto es cierto que usted ha considerado que el impuesto a actividades económicas ha bajado, usted y todo el mundo. Es cierto que la señora Larrión tiene también su opinión a este respecto del IBI. Y es cierto que la posición del Partido Popular pues es la que es. Y también todos creo que tenemos que hacer un análisis al respecto. Termino con creo que cuatro ideas. Eh, Primero, con respecto al empleo, hemos hablado también mucho del empleo. Y quiero dejar claro cuál es la actitud y cuál es la posición de este gobierno con respecto al empleo. Para mí es una prioridad. Para mí es una prioridad. Y para mí es una prioridad que el empleo en Vitoria-Gasteiz sea empleo estable. Y creo que hay que demostrar esa prioridad con hechos. Y hoy hay un hecho encima de la mesa. Y es que esta misma mañana hemos aprobado una partida de 400.000 euros para convertir empleo que en estos momentos es temporal en empleo indefinido. 400.000 euros que en esta mañana la Junta de Gobierno Local ha aprobado para destinar a fomentar el empleo estable. Y creo que esta es una muestra clara de que para nosotros la actividad económica. Y la generación de empleo estable y de calidad es una prioridad. Segundo, tomo nota de las cuestiones de movilidad. Creo que todos hemos trasladado que hay que recuperar el consenso en la movilidad. Y por eso lo que les comunico es que a partir del lunes que viene voy a eh, realizar una ronda de contactos con todos y cada uno de los grupos municipales para ver si podemos buscar una solución a eh, el proyecto y programa de movilidad en Vitoria-Gasteiz. Y piensen también en los vecinos y vecinas. Y piensen también en todos los miles y miles de coches de vecinos de Salburúa y de, de Sabalgana que quieren dejarlo en el aparcamiento para coger el tranvía a Salburúa y a Sabalgana. Y también a los que quieren ir a las facultades, a, a Durza y también a San Cristóbal. Por lo tanto... La semana que viene iniciaré una ronda de contactos con todos los grupos políticos, con todos los grupos políticos, para ver si podemos llegar eh, a un acuerdo que permita desbloquear esta situación. También quiero dejar muy claro, en materia de movilidad hemos dado toda la información al respecto del tranvía, al respecto, creo que del BRT y también del Arabatran. Los estudios. A los que hacía referencia al acuerdo de diciembre se han puesto encima la mesa. Falta el de la bicicleta eléctrica de última milla, que como ustedes saben es un proyecto piloto, es un proyecto que es complementario y que además todos entendemos que no tiene por qué condicionar el desarrollo de otros proyectos. No condicionemos, no condicionemos el futuro de victoria gasteiz a tener más y más información, más y más estudios, más y nuevas buenos datos. Y lo que hagamos es tener en cuenta que esto es una prioridad, que ahora tenemos al Gobierno Vasco y a la Diputación de nuestra mano y que no podemos perder esta oportunidad. Y que lo que ayer era razonable, hoy también lo sigue siendo. Por lo tanto, segundo mensaje, ronda de contactos con todos los grupos políticos para intentar desbloquear cuanto antes el proyecto de movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz y que no perdamos esta oportunidad. Tercera idea con respecto a la situación económica, creo que ya por fin nadie cuestiona la delicada situación económica de este ayuntamiento. Y creo que nadie cuestiona que es necesario llegar a un gran pacto económico que incorpore un pacto fiscal y que además incorpore unos proyectos e iniciativas encaminadas a hacer de la gestión pública una gestión más eficiente, eliminando ineficiencias y con ello gasto. Y por eso lo que les traslado también es que la próxima semana el Gobierno municipal les va a hacer una propuesta integral de la política fiscal para Vitoria Gasteiz. Una propuesta de pacto fiscal para eh, poder eh, llegar a un acuerdo en esta materia que permita recuperar el músculo económico y financiero que necesita Vitoria Gasteiz para modernizarse y para seguir transformándose a un ritmo adecuado. Por lo tanto, eh, lo que les trasladaremos es una propuesta abierta, por supuesto, siempre a la negociación, al diálogo, al consenso y al acuerdo, para que podamos lograr un gran pacto económico en este ayuntamiento. Y cuarta y última idea, lo decía muy bien el señor López de Munain, lo del conclave. Creo que es la clave. Excepto aquellos que nos ponen en cuarentena, que espero realmente que mañana rectifiquen. Pero creo que es la fórmula de que esta ciudad avance. El único método para que esta ciudad avance es la del diálogo, la del consenso y la del acuerdo. Y creo que todos tenemos que incorporar dentro de nuestra política esa receta: diálogo, consenso y acuerdo. Y pensar en el bien de la ciudad. En decir, sí a Vitoria gastéis. Sí a las personas que lo están pasando mal. Sí a las personas desempleadas. Sí a aquellas personas que tienen un puesto de trabajo, pero este es precario. Sí a transformar socialmente y culturalmente Vitoria. A que sea más diversa, más plural, más participativa, más transparente. Sí también a que podamos seguir transformando y modernizando Vitoria-Gasteiz con nuevas infraestructuras de movilidad, con programas de rehabilitación de los barrios más antiguos, con programas de regeneración de los espacios públicos y con una política fiscal que permita desarrollar a un ritmo adecuado todos y cada uno de estos objetivos. Digamos, por una vez, sí a Vitoria y sí a las y los gastistarras. Y dejémonos de cuarentenas y dejémonos de debates estériles. Muchas gracias y se levanta la sesión.